una montaña de escombros. La clave para liberarme consiste en conseguir que el taller esté operativo. Lo primero es levantar el bloqueo de seguridad y llegar a la sala del reactor. Okay. Ha sido difícil no perder la fe después de tantos años atrapada aquí. Pero puedes asegurarle al Dr. Brown, si sigue con vida, que he usado el tiempo de forma productiva. La gran obra está a punto de comenzar. Claro, está todo lleno de necrófagos. Oh, no recojas cosas. Hola, jefe de seguridad. ¿Qué tal? Es lo que esperaba. ¿Tienes un Pip-Boy? ¿Vienes de un refugio? Pero está claro que no perteneces a Voltec. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me has ayudado? Escuché la señal de radio de Voltec y vine. Esos intrusos deben de haberla activado al intentar forzar la puerta principal. La verdad es que no esperaba que nadie fuera a responder a estas alturas. Me llamo Valerie Barstow. E iba a ser la supervisora de este refugio. Por favor, sígueme. Tengo una propuesta que hacerte. Han sido 200 años difíciles. Estaba dando una vuelta por lo que iba a ser la niña de mis ojos. Mi refugio. Entonces hubo terremotos. Sirenas. Muchos murieron. Quizá tuvieron suerte. Julián, no, Julián. ¿Qué haces? Lo siento. Al equipo de construcción no le fue tan bien como a mí. Aunque nunca habían tomado una medida hostil contra mí. Probablemente sea mejor si acabas con su sufrimiento. Esperaré a que acabes. Ok. Decisivo.
Intenté llegar a la entrada excavando. Con ese panel de control, podría haberlo cambiado todo. Pero el equipo no podía encargarse de tantos escombros. Aún así, mi trabajo me hizo continuar. Entre estos papeles se encuentra el trabajo de mi vida. Y quiero compartirlo contigo. El Dr. Brown me encargó algo vital. Una serie de prototipos y sus correspondientes... Bueno, experimentos que podrían redefinir la sociedad. Pero como puedes ver, las cosas no salieron según los planes. Oh, sí. ¿Qué son estos experimentos? Ingeniosos dispositivos que mejorarán la eficacia y la salud de la comunidad. Es cierto que son prototipos y que pueden tener uno o dos fallos de diseño. Pero no es nada que no se pueda solucionar con un poco de trabajo. Voltec destruyó mi vida. Por lo que a mí respecta, que les den. Oh, yo... Escucha, comprendo que alguien que haya residido en un refugio pudiera albergar ciertos sentimientos. Te diré lo que haremos. Estos experimentos, te dejaré dirigirlos. Si consideras que algo es inadmisible, no lo hagas o cambia los parámetros del experimento. Te aseguro que estos dispositivos pueden mejorar la vida de la gente. Tan solo dame una oportunidad. ¿Entonces estos experimentos se pueden llevar a cabo de forma ética? Si insistes en limitar el potencial de los prototipos, sí. Podrías ceñirte a los estándares éticos que prefieras. Sugiero mantener la mente más abierta, pero al final la decisión será tuya. Vale, trato hecho, supervisora. Bien, entonces continuemos. No podemos comenzar sin mi escritorio de supervisor. Para llevar a cabo los experimentos, la información del terminal del escritorio resultará vital. Te confío el futuro de nuestro refugio. El refugio 88. Ok, o sea, puedo... ¿Puedo hacer mi propio Fallout Shelter o qué? Vale.
Que pueda hacer mi propio... Y hay bastante más espacio del que parece. O sea, es que a la hora de la verdad es un teatro este refugio. No hay nada. Me voy a dedicar a construir un refugio. Si quiero. Vale. Empecemos.
que me dan un montón de cosas, ¿eh? Vale.